estamos, muy buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en Acapulco. De nuevo hay un gran evento donde están todos los delegados federales. Para no robarme la entrevista, que quisiera que nos diera sus impresiones de este gran convocatoria. Precisamente esta es la quinta jornada de contacto ciudadano, la jornada federal de contacto ciudadano. La última fue en Tlapa con pueblos indígenas y aquí la estamos haciendo para todos los acapulqueños, especialmente también para compañeros indígenas, que hay muchos radicados aquí como migrantes. Y estas jornadas pues están siendo de mucha utilidad porque el gobierno federal está cerca de los ciudadanos, estamos recibiendo sus propuestas, sus necesidades, directamente todos los 47 titulares que están aquí. Bien, señor, vamos a ver en esta ocasión que esta condición de representaciones federales lo van a hacer de manera itinerante por las 7 regiones del estado. Así es, para octubre vamos a estar en Zihuatanejo y la última de diciembre, que va a ser en Tierra Caliente, para cubrir todas las regiones del estado. La región de la montaña es donde ustedes van a tener un mayor número de participación. No, ya se hizo el 19 y 20 de agosto. ¿Y cuál fue el resultado, señor? Fueron 9,000 ciudadanos indígenas, se hicieron mesas de trabajo para que presenten sus propuestas de educación, de salud, de producción, de infraestructura básica, y tardaron 2 días las jornadas ahí. Ya regresamos el 7 de septiembre para recibir agendas de desarrollo, y en fin, las organizaciones indígenas están muy a gusto con la presencia de los delegados federales. Cosas muy importantes que lo acaba de decir, señor. Este evento pues un bonito, muy bonito, porque hablar de que llenaron el Acapulco, llenaron aquí el Zócalo, cosa que no sucedía en mucho tiempo. No hablo de eventos para no quemarme, pero ustedes ya lo llenaron con esa convocatoria en la cual vinieron muchas mujeres, que la mujer desea salir adelante y desea trabajar, es ama de casa, es todo. Pues los felicito. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues nada más que los ciudadanos de Acapulco que se sientan tranquilos. Aquí está la federación, aquí estamos todos, y que también estamos precisamente prestando este ejemplo de que hay seguridad, debe haber tranquilidad en Acapulco, y que hay que estar unidos precisamente para evitar tanta violencia que hay aquí. Para finalizar, señor, los programas que están implementando por parte del gobierno federal, ¿cómo están dando los resultados? Sí, tenemos ahorita más de 2,000 millones invertidos en infraestructura carretera. Tenemos 600 millones que se están invirtiendo en todo lo que es distribución de leche, de abasto. Tenemos prácticamente el 90% de cobertura del Seguro Popular también. También consideramos muy importante que estemos las instituciones mostrando precisamente que de 1 peso 97 centavos son aportados por el gobierno federal. Señor, cosas muy importantes. Bueno, pues muchísimas gracias que nos acaba de dar esta información. Yo le voy a pedir por un favor, no solamente para Chilbo, sino también para redes a nivel mundial, su nombre y cargo. Doctor Gonzalo Solís Cervantes, delegado estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Gracias, señor.